La euforia por la participación de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la final del Clausura 2023 llegó hasta el gobernador de Nuevo León, que sabemos que es muy aficionado de los Tigres. Samuel García señaló a través de redes sociales que si los Tigres son campeones de este Clausura 2023 y vencen al rebaño sagrado, las Chivas Rayadas del Guadalajara, este mismo verano comienza la construcción del nuevo estadio de Tigres. Escuchemos a Samuel García. Porque si ganan mis Tigres y somos campeones, ya no hay vuelta de hoja. Esto está amarrado, macizo, en greña. Empezamos el estadio este verano. He dicho y lo que yo digo lo cumplo. Entonces, ¿quién va a ganar el jueves? ¿Quién va a ganar el domingo? Queremos nuevo estadio de los Tigres nivel mundial. Así que ya lo saben, así si ganan los Tigres en greña, y lo dijo el propio gobernador de Nuevo León, empezará la construcción del nuevo estadio de los Tigres. A ver si se cumple. Y en ¿qué onda con mis Tigres? Queremos más campeonatos y queremos casa nueva. Casa nueva, ¿qué onda con eso? ¿Cómo vamos con el nuevo estadio? Oye, puras exclusivas. Espérate, déjame algo para el año que entra. No, ahorita viene otra más. Mira, la ventaja que tenemos es que la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el principal actor para el nuevo estadio, ya está dentro. El equipo ya está dentro. Los inversionistas ya están adentro. Entonces yo acabo de hablar con Sinergia Deportiva y les dije, oigan, no hay un solo día que perder. Ya tenemos que empezar el nuevo estadio, porque además, pues hoy en día los estadios nuevos ya no son un simple estadio y una cancha. Tienen adentro tiendas, restaurantes. Va a estar en la universidad, va a tener aulas. Esas aulas pueden ser las nuevas carreras de tecnologías, inteligencia artificial, automatización. Mejora la FAIM, que la tenemos a un lado. Le dan mejor servicio a los militares que están a un lado. Más estacionamiento y accesibilidad a los alumnos, es un win-win. Y por si fuera poco, los amantes del NFL, que yo soy uno y mis Cowboys van muy bien, pues podríamos traer unos juegos del NFL, uno al año. Entonces, wow. Yo le dije a los Tigres de Oro, les dije, ya no hay tiempo que perder. El estado va a echarle todos los kilos. Y entonces en enero, si Dios quiere, vamos a poner la primera piedra del nuevo volcán. Me encanta cómo te mira Mariano. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Antes del 15 de enero arranca. Arráncate, compadre. Esa, por favor, pongan el himno de mis Tigres, por favor.